Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí, sean las 2 de la tarde del día 11 de febrero o sea el rato que hayáis tenido o elegido para escuchar esta conferencia. Estamos aquí porque es el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hemos decidido hacer honor a las mujeres en la charla de hoy en concreto, a las mujeres que han sido galardonadas con el Premio Nobel de Química en el año 2020. Es un premio compartido por la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna. No voy a dar detalles del premio porque Lluís lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Lluís Montoliu nos va a hablar de ellas y de otros y sobre todo de cómo dos perfiles profesionales tan diferentes, usando sus palabras, han conseguido triunfar y llegar al Nobel por caminos muy distintos. Lluís Montoliu es licenciado y doctor en biología por la Universidad de Barcelona, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras, en el Centro Nacional de Biotecnología. Es el presidente del Comité de Ética del CSIC, biólogo de educación, genetista de formación y biotecnólogo de profesión. Ha trabajado en Barcelona, en Heidelberg, Alemania y en Madrid. Investiga sobre enfermedades raras como el albinismo usando modelos animales modificados genéticamente con las herramientas CRISPR de edición genética. Ha fundado y presidido diversas sociedades científicas. Ha recibido diversos premios por sus investigaciones y actividad divulgadora. Además de la investigación, le apasiona la bioética y la divulgación científica. Yo doy fe de ello porque me he leído dos de sus libros y no solo le apasiona, sino que lo transmite. Te paso la palabra, Lluís. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a Isabel por esta amable introducción y también al Instituto de Física Teórica del Campus y a todos cuantos habéis hecho posible esta jornada de hoy. Voy a compartir la pantalla, un momentito. Vamos a ver que todo vaya bien. Os preocupéis, ahí va, ahí viene. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar en esta horita, un poquito menos, para ver si hay comentarios, etcétera, sobre lo que han hecho estas dos investigadoras que han sido premiadas con el Premio Nobel de Química esta última ocasión, en octubre de 2020. Y que son las promotoras de la revolución CRISPR, como muchos de vosotros ya sabéis y como os voy a contar. Bueno, lo primero que hay que decir es enhorabuena y felicidades a todas vosotras, a todas las investigadoras del mundo. Estamos hoy celebrando el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No deberíamos de tener un día, deberíamos estar celebrándolo todos los días. Y de hecho, yo creo que este seminario es una reivindicación del papel importantísimo que han tenido investigadoras, en particular estas dos investigadoras, pero fijaros a lo largo de la charla cómo aparecerán otras investigadoras, de las cuales he hablado menos, pero que también han contribuido de forma muy decisiva a que estas dos científicas pues ganaran el premio Nobel. Hoy vamos a hablar de estas dos mujeres investigadoras, a la izquierda, Emmanuelle Charpentier, ella es francesa. Y a la derecha, Jennifer Doudna, ella es norteamericana. Son relativamente similares en edad, apenas se llevan 4 años, como veréis, pero han tenido unos perfiles y han tenido unas carreras muy distintas. Y creo que esto va bien, ilustra, y yo creo que puede ser un acicate y puede ser también, puede ser objeto de inspiración para investigadoras que nos estén escuchando y sobre todo investigadoras jóvenes que están empezando su tesis doctoral o están acabando su licenciatura o su grado, para que se den cuenta de que llegar a lo más alto no hay un solo camino para llegar. Para llegar a Estocolmo, a ser premiada con el más alto galardón que tenemos en ciencia, que son los premios Nobel, en particular en química, no hay un solo camino. Y aquí hay dos caminos que son muy diversos y que veréis que ilustran pues, esa diversidad de accesos pues, a los premios. Bueno, os tengo que decir que
estas dos investigadoras, para ya centrar la cuestión, sabéis que en octubre de este año pasado, pues recibieron el premio Nobel. De hecho, es la primera vez que se otorga un premio Nobel compartido a dos investigadoras en cualquiera de las disciplinas. Y de hecho, sabéis que son muy pocas, desgraciadamente y desafortunadamente, el número de investigadoras que han sido premiadas con un Nobel en diferentes disciplinas, ¿no? Pero en particular, que sean dos las que compartan y que sean solamente dos investigadoras, esto no había ocurrido nunca, con lo cual también es singular por eso. Bueno, reciben el Nobel y la motivación, si leemos lo que dice la Academia Sueca de Ciencias, es por el desarrollo de un método de edición genética. Y fijaros que no aparece la palabra CRISPR en la motivación, luego en el desarrollo aparece, pero quiero empezar resaltando este artículo, ¿no? Que parece que puede pasar desapercibido, por el desarrollo de un método de edición genética, lo cual nos dice que no hay un solo método, hay varios, y que en particular, pues estas dos investigadoras reciben su premio por haber contribuido a definir lo que hoy conocemos como el método de referencia de edición genética, que es el método de los sistemas CRISPR-Cas. Pero fijaros que este método, que empieza con ellas en el 2012-2013, es el cuarto de una corta serie que empieza con las meganucleasas de levaduras en 1995, las nucleasas de dedos de zinc en 2001 y las nucleasas TALEN en el 2011. Lo que nos aportan Dauna y Charpentier está basado en el trabajo de muchas otras personas, pero es un cuarto sistema de edición genética que es el que ha triunfado y que es el que se ha universalizado porque es el más versátil de todos. Este es el sistema que nos presentan estas dos investigadoras en el único artículo, la única vez que colaboran. Se da el caso de que estas dos investigadoras tienen una carrera científica cada una de ellas por separado, que la veremos a continuación, pero deciden solamente una vez colaborar y el resultado de esa colaboración es un artículo que acaba saliendo en verano de 2012 en la revista Science y que en definitiva nos describe este sistema CRISPR-Cas original, un sistema, como lo presentan ellas en 2012, un sistema binario con una proteína, esta mancha de color amarillo, una nucleasa, Cas9, y como tal, pues lo que hacen las nucleasas es cortar ácidos nucleicos. Esta es una DNasa, corta DNA, pero no corta en cualquier sitio, sino que corta donde le dicta esta guía de ARN, que es esta molécula de color azul, que se aparea con, pues, siguiendo los apareamientos de Watson y Crick, la A con la T, la G con la C, en particular, dado que es una RNA, la A con la U, pues fijaros que le dice a la nucleasa dónde tiene que cortar. Este es el sistema que nos proyectan y que nos proponen Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna en 2012. En definitiva, un sistema que nos permite cortar a voluntad cualquier ADN de cualquier gen de cualquier organismo. El origen de todos estos sistemas CRISPR es un origen bacteriano. Aparecen en las bacterias. Esto es un sistema que las bacterias han desarrollado y han evolucionado durante literalmente miles de millones de años y empieza con algunos microbiólogos como nuestro microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica, que en 1993, hace nada menos que 28 años, empieza a interesarse por una serie de microorganismos que viven en las salinas de Santa Pola, en Alicante, cerca de donde él trabaja, y descubre pues estas estructuras tan peculiares, tan curiosas en el genoma de estos microorganismos. Primero descubre unas repeticiones que aparecen también por otros microbiólogos descritas en otras especies de bacterias. Estos aquí están ejemplarizadas con estos rombos. Los nombra estas repeticiones. Francis fue el que le puso nombre a estas repeticiones cortas, palindrómicas, agrupadas y regularmente espaciadas, que es lo que en inglés el acrónimo es CRISPR, que es una palabra que se inventa en Alicante y hace fortuna. Y después Francis también es el que se da cuenta de que lo relevante está en los espaciadores, en estas secuencias, cada una hija de su madre y de su padre, cuadraditos de colores que son distintas y que están entre las repeticiones y que en definitiva son fragmentos de virus que la bacteria captura
de los virus que la infectan y una vez los ha capturado, la bacteria ya se vuelve insensible. Es un sistema de defensa, un sistema inmune, un sistema inmunitario, un sistema que aprende, que se desarrolla en procariotas y que se traslada a eucariotas y que acaba haciendo las veces de una herramienta de edición, ¿no? ¿Por qué es una revolución? ¿Por qué nos ha cambiado la vida en biología? ¿Por qué estas dos investigadoras, Charpentier y Dunn, reciben el Premio Nobel de Química? Bueno, pues hay que entender cómo funcionan estas CRISPR, ¿no? Las CRISPR, la propuesta que hacen estas dos investigadoras, es decir, no las podemos sacar estas herramientas fuera de contexto y dejando a un lado la función que realizan en bacterias, que es una función eminentemente de defensa, pues aquí los podemos utilizar para cortar un fragmento de ADN del cromosoma de cualquier gen, por ejemplo, también de nuestro genoma. Entonces, lo que promovemos es la reparación de este corte, que se puede reparar por una vía rápida y urgente, en la cual se añaden y se quitan letras. Y claro, al añadir y quitar letras, pues frecuentemente el gen deja de funcionar. Con lo cual, fijaros que simplemente llevando estas herramientas CRISPR de corte a un gen, el gen deja de funcionar y esta inactivación es algo trivial hoy en día. Pero también podemos hacer cosas más interesantes. Le podemos dar al sistema de reparación, le podemos dar de comer una molécula de ADN monocatenario que comparta homología de secuencias a izquierda y a derecha y que sea capaz de incorporar pues, secuencias nuevas, estas secuencias azules, con lo cual editamos la secuencia, con lo cual introducimos secuencias que no estaban antes. O bien corregimos mutaciones o bien introducimos mutaciones. Claro, esto es una pasada, esto es una revolución, porque podemos mutar, podemos corregir, podemos editar, podemos eliminar, podemos añadir, podemos marcar, podemos activar, podemos silenciar. Esto es una verdadera revolución en biología. Y todo está motivado por estos sistemas ancestrales de defensa en bacterias que estas dos investigadoras, en verano de 2012, basándose en toda la ciencia que se había acumulado antes de ellas, describen que estos sistemas de defensa se pueden sacar de las bacterias y los podemos utilizar en el laboratorio, en biotecnología, en biomedicina, en la clínica, para editar cualquier gen. Bueno, creo que se ilustra en esta gráfica el número de publicaciones con esta progresión exponencial de que han seguido desde el año 2002, que es cuando aparece por vez primera CRISPR en la literatura científica, hasta los miles de publicaciones que han aparecido en estos últimos años. CRISPR es una realidad en todas partes, en plantas, en animales, en personas, en insectos, a nivel de hacer las aplicaciones más curiosas, incluso aplicaciones de diagnóstico, como veremos a continuación. Y claro, yo lo que os vengo a contar hoy es dónde aparecen estas dos investigadoras en todo este universo CRISPR. Naturalmente que estas dos investigadoras no pueden presentarse sin la colaboración con otros muchos investigadores. Y está claro que estas dos investigadoras pertenecen a un grupo que, en mi opinión, estos 12 investigadores, que a lo largo de 20 años, entre 1993, que es la primera publicación al respecto de Francis Mojica, y hasta 2013, en los cuales estos cuatro genetistas de la última fila son los que demuestran la propuesta de Manuel Charpentier y Jennifer Doudna, pues son todos los que contribuyen a que el sistema CRISPR sea un éxito, ¿no? Pero vayamos a entender cuál es el camino que han seguido estas dos investigadoras y por qué la Academia Sueca de Ciencias decide pues, premiarlas de una forma tan importante con este Premio Nobel de Química en octubre del año pasado. Fijaros las carreras científicas que han seguido estas dos investigadoras. Por un lado tenemos a Emmanuel Charpentier, una investigadora europea que nace en Juvisy-sur-Orge, que es una población del área urbana de París, al sur de París, está al sur del aeropuerto de Orly, muy cerca del aeropuerto de Orly. Ella nace en 1968 y cursa los estudios de bioquímica genética y microbiología en la Universidad Pierre y Marie Curie, que hace unos pocos años desaparece y se funde y se ha convertido en una parte integral de la Universidad La Sorbona de París. En 1992 ella obtiene este grado en genética, microbiología y bioquímica y pasa a hacer su tesis y opta, a ella le interesa la microbiología y opta para hacer la tesis
en el Instituto Pasteur, un sitio inmejorable, del cual obtiene precisamente su tesis en el año 1995, estudiando pues, los sistemas de resistencia a antibióticos que desarrollan pues, diferentes bacterias. Y fijaros, tras el año 95 se mete en una espiral, en un carrusel de investigaciones postdoctorales, ¿no? Fijaros, pasa en pocos años por la Universidad Rockefeller en el 96, la Universidad de Nueva York en el 97, salta a Memphis en Estados Unidos también, en el Hospital de Investigación Pediátrica de St. Jude. En el 1999 también vuelve al Skirball, al Instituto de Biomedicina Molecular también de Nueva York. Fijaros que cuántos cambios, pero esto cualquiera que nos esté escuchando, cualquier investigadora que nos esté escuchando, pues se podrá ver reflejada, porque esto es, digamos, casi que la ruta actual de nuestras investigadoras postdoctorales y también de nuestros investigadores, por supuesto, ¿no? El salto constante entre diferentes laboratorios, pues siguiendo unas técnicas, siguiendo lo que pueden hacer diferentes laboratorios. La primera oportunidad que tiene Manuel para fundar su laboratorio le llega en 2002 desde Austria, ella vuelve a Austria, y en 2002 se incorpora a la Universidad de Viena y va progresando y va promocionando. En el 2006 adquiere también un laboratorio en los prestigiosos Max Perutz Lab de Viena y ahí sigue hasta el 2009, que se traslada de nuevo a la Universidad de Umea en Suecia, donde trabaja durante 4 años y es ahí, mientras está en Suecia, cuando realiza los experimentos clave de CRISPR con Jennifer Doudna y es lo que acaba dándole el premio Nobel. Pero en el 2013 regresa a Europa continental, regresa en Alemania, en el centro Helmholtz de Braunschweig, de investigación sobre infecciones, en 2013. También esto lo compatibiliza con una cátedra en la Universidad de Hannover, también en Alemania. Y finalmente en 2015 se traslada a Berlín y forma parte de la sociedad Max Planck, que como sabéis es la sociedad más prestigiosa de ciencia en Alemania, y finalmente en 18 acaba fundando una nueva unidad Max Planck que está dedicada a la ciencia de los patógenos, ¿no? Fijaros que casi leyendo este currículum resumido uno se cansa solamente de mirarlo, porque efectivamente si algo describe a Manuel, que es una persona que está, digamos, casada con la ciencia está casada con ella, es una persona que está directamente implicada a pie de obra en la pollata, en los laboratorios, pues es una persona detrás de una maleta, ¿no? Prácticamente ha pasado todos estos años hasta que no se ha estabilizado en Berlín, saltando entre diferentes instituciones y triunfando y trabajando muchísimo, con mucha ambición y con mucho poderío y con mucho trabajo en diferentes instituciones. Casi que podríamos decir que pues, hasta cierto punto es el camino que han seguido pues, muchos investigadores, en particular muchas investigadoras que han ido saltando entre diferentes instituciones. Fijaros lo que le ocurre a Jennifer Doudna. Jennifer Doudna nace 4 años antes, nace en el 64, ella nace en Washington, sus padres son profesores universitarios, su padre es profesor de literatura americana, su madre es profesora de historia, y cuando tiene 7 años, a sus padres les sale un trabajo, también en Estados Unidos, pero en Hawái, y se trasladan a Hawái, y es ahí donde, según las biografías de Jennifer, autorizadas, pues ella entra en contacto con la naturaleza y empieza a interesarse por la ciencia, ¿no? Además, tened en cuenta de que Jennifer tenía en su casa pues, un ambiente absolutamente académico, ¿no? Estaba entre algodones, ¿no? Estaba todo promovido a favor de la ciencia. Y Jennifer vuelve a Estados Unidos, vuelve a California, en el College Pomona, donde en 1985 se gradúa en bioquímica. Fijaros después que ella visita pues relativamente pues muy pocos centros, a diferencia de Manuel. Ella realiza su tesis nada menos que en Harvard y en 1991 la tesis la lee en 1989. Se traslada para hacer una primera estancia postdoctoral, primera y única estancia postdoctoral prácticamente en la Universidad de Colorado, en Boulder, en el centro del país, en 1991, y ya en el 94 ya obtiene su primera posición y puede montar su laboratorio en la Universidad de Yale, en Connecticut, en Estados Unidos.
Y ahí sigue durante 8 o 9 años hasta 2002, que no le ofertan un trabajo desde la Universidad de California en Berkeley, donde sigue, ¿no? En donde ha estado pues, los últimos 19 años. Tiene una brevísima de unos pocos meses estancia que hace en una empresa biotecnológica, Genentech, en 2009, pero prácticamente desde 2009 vuelve a Berkeley y ahora mismo es la directora del Instituto de Innovación Genómica. Fijaros qué pocos sitios, pero qué escogido, ¿no? Es la creme de la creme. Trabaja en Harvard, trabaja en Colorado, en particular en Yale, y acaba trabajando en Berkeley, ¿no? Fijaros que si tenemos que describir la trayectoria de Jennifer es una norteamericana que no ha salido del país. A diferencia de lo que nos ocurre a los europeos, ella se ha trasladado de California primero a Nueva York, de Nueva York a Massachusetts, de Massachusetts a Connecticut, de Connecticut a Colorado y finalmente después también acaba en California. Fijaros que son unas trayectorias muy distintas, pero también los laboratorios que ellas visitan son muy distintos, como veréis a continuación. ¿Qué es lo que les une? ¿Qué es lo que tienen en común las trayectorias de Manuel Charpentier y Jennifer Doudna y por qué acaban trabajando juntas? Bueno, pues lo que les une es esta molécula que está probablemente en el origen de la vida, que es el RNA. Sabéis que la mayor parte de teorías actuales pues, predicen que el RNA fue antes que el ADN, antes que la molécula bicatenaria, y que el RNA hay muchísimos tipos de ARN, y estos RNAs pues, son los que motivan el interés tanto de Emmanuel como de Jennifer. Empecemos por Emmanuel. Emmanuel, este es uno de los primeros trabajos que publica Emmanuel en el año 95 y ella lo que está estudiando en el Pasteur en aquel momento son las resistencias a antibióticos, por ejemplo, de la listeria, ¿no? ¿Os acordáis del caso de la listeriosis, ¿no? Que nos afectó en España hace poco? Bueno, esta es Listeria monocytogenes y que es una bacteria que causa muchos problemas, en particular porque es resistente a muchos antibióticos, ¿no? Y el estudio de esa resistencia es la parte fundamental de lo que es la tesis de Emmanuel. Cuando salta a hacer sus investigaciones postdoctorales, pues tiene ocasión de empezar a publicar en las revistas de primer nivel, primero como coautora. Emmanuel Charpentier es coautora de este artículo que ya realiza estando en Memphis, en uno de sus investigaciones postdoctorales, en la cual pues, también miran las resistencias de esta otra bacteria, Streptococcus pneumonia, que causa neumonías, a otro de estos antibióticos, ¿no? En el año 2004, y ya de regreso y ya en su laboratorio propio en Viena, en Austria, lo que Emmanuel se da cuenta es que existen moléculas de ARN que tienen actividad reguladora y que son capaces de regular la virulencia de estas especies de streptococos, ¿no? Esta es la entrada de Emmanuel Charpentier al mundo de los ARNs. De hecho, sigue trabajando durante los siguientes años en diferentes moléculas de RNA que estudia en bacteria. De hecho, se convierte en una especialista en publicaciones especializadas, muy alejadas de las revistas de primer nivel, pero son revistas muy dignas, revistas en las cuales ella va consolidando y solidificando su trabajo sobre ARN. Fijaros, esta es una de las últimas revisiones que publica en 2010, también desde Austria, en el cual pues, se ve pues, cómo los ARNs pues, pueden tener ese papel regulador. El artículo fundamental de Manuel Charpentier que le da entrada al mundo CRISPR lo publica en Nature en el 2011 y fijaros la fecha, el 31 de marzo, ¿no? Aquel entonces no era tan corriente que las revistas publicaran online antes que en impreso. Esto aparece impreso directamente el 31 de marzo y esta fecha será importante y la vamos a recuperar después. Y aquí quiero resaltar, porque así lo hace también Emmanuel, en particular cuando la entrevistan desde Estocolmo por el Premio Nobel, que la responsable de este trabajo, por supuesto, es Emmanuel, pero la investigadora que es la que hace el trabajo es también otra investigadora, que es Elitza Delcheva. Elitza Delcheva, pues que también
necesita pues el crédito correspondiente, y hoy que estamos en el 11F, y en cualquier caso, en cualquier día, pues hay que reconocer que los trabajos no solamente se los acreditamos al responsable o la responsable del laboratorio, sino a todos los diferentes coautores, en particular al que acaba siendo el primer autor. Ella encuentra esta molécula de RNA, que es un trans-encoded small RNA, que faltaba de los sistemas CRISPR y que contribuye al procesamiento de los CRISPR RNAs. Es esta molécula que, fijaros, que describe en Manuel Charpentier en 2011, una molécula del tracer RNA de color púrpura que se une al CRISPR RNA y es la que atenaza, es la que en definitiva atenaza a la nucleasa. Esto lo sabe un año después, pero aquí ya os lo anticipo en este esquema. La importancia de esta pequeña molécula de RNA que se aparea, a la que a su vez se aparea el gen que queremos modificar, y es la que atrae a la nucleasa que acaba cortando este gen y promoviendo su reacción. Esta es la historia de Manuel Charpentier, como veis, una historia que podría ser equiparable a cualquier otro investigador, o en particular investigadora, saltando por diferentes sitios de postdoc y acabando montando su laboratorio y trabajando muy duro hasta conseguir publicar el primer y uno de los poquísimos artículos que tiene Emmanuel Charpentier en Nature como investigadora principal. ¿Qué es lo que aporta Jennifer Doudna en el mundo de los RNAs? Bueno, Jennifer Doudna, hay que decir que casi que nace a la ciencia en el RNA. Fijaros, el primer artículo de Jennifer Doudna, nada menos que es la disección de una enzima de RNA, la disección genética de una enzima de RNA con Jack Szostak. Esto se publica en Cold Spring Harbor Symposium Quantitative Biology en 1987, pero es que durante su tesis, Jennifer Doudna, durante su tesis, acaba publicando múltiples artículos, entre ellos, este artículo en Science y este artículo en Nature, con diferentes actividades de RNA, en particular relacionadas con estas moléculas de RNA que catalizan su propio corte, ¿no? Los ribocimas. Estos ribocimas que además pues, contribuyen a, por ejemplo, en el protozoo tetraimena, pues contribuyen a procesar algunos de los intrones de los genes y que también tienen esta actividad catalítica, ¿no? Bueno, los ribocimas es la puerta de entrada de RNA, es una molécula espléndida, es una molécula que también nos retrotrae al origen de la vida y esa es la molécula a la cual dedica gran parte de su vida profesional Jennifer Doudna, empezando por su tesis, ¿no? Esto es un esquema muy sencillo que nos recuerda que los ribocimas son capaces de procesar ARN sin necesidad de ninguna otra proteína. Tienen ellos mismos actividad catalítica y pueden cortar otras moléculas de ARN. Por eso se cree que están en el origen de la vida y en el origen de muchísimas de las cosas que aparecieron hace miles de millones de años. Fijaros que os he resaltado que ella realiza su tesis con Jack Szostak. ¿Y quién es Jack Szostak? ¿No? Quizá a alguien pues, le podrá sonar este nombre. Pues nada menos que el director de tesis de Jennifer Doudna acaba recibiendo el Premio Nobel de Medicina 20 años después, en el 2009, junto con Carol Greider y Elizabeth Blackmore, precisamente por el descubrimiento de los telómeros y de la actividad telomerasa, ¿no? Con lo cual, el hecho de hacer una tesis con un investigador que acaba siendo premiado con un premio Nobel, ¿no? Algunos quizá, o algunas os sonará Carol Greider. Carol Greider fue la mentora, fue la responsable de la investigación postdoctoral de otra investigadora española muy importante, María Blasco, directora del CNIO, cuando ella estaba en el Cold Spring Harbor, ¿no? Blackburn, Greider y Szostak reciben el Nobel en 2009. Y ella acaba haciendo la tesis con Szostak. Pero es que esto no acaba aquí. En el año 96, ella acaba publicando uno de los primeros de los muchísimos artículos que tiene en Science y en Nature. A diferencia de Manuel Charpentier, la ristra de artículos en revistas de primer nivel de Jennifer Doudna es larguísima. Acordaros que os he dicho que realiza una casi única investigación postdoctoral en Boulder, en la Universidad de Colorado, y esto lo realiza con Thomas Cech. ¿Y quién es Thomas Cech?
Thomas Cech, dejadme decir que en este artículo de Science también el primer autor, Jamie Cate, es el que acaba siendo el marido, acaban formando pareja de Jennifer Doudna, ¿no? Y los dos acaban eventualmente regresando a Berkeley, ¿no? Pero con Thomas Cech en Colorado, Jennifer aprende todo lo que es la biología estructural, cristalización de moléculas, la obtención de las estructuras atómicas de tanto de RNA como de proteínas. Y Thomas Cech, que es el mentor con quien trabaja, en el año 89 había recibido el Premio Nobel de Química precisamente por el descubrimiento de las propiedades catalíticas de RNA. Con lo cual, fijaros, no solamente está en muy pocas instituciones Jennifer Doudna, a diferencia de Manuel Charpentier, sino que acaba trabajando con, tanto en su tesis como en su postdoc, con sendos premios Nobel. Yo no creo que haya tantos ejemplos al respecto en el cual pues uno podría decir, bueno, pues parece obvio que tarde o temprano pues acabara ella misma pues recibiendo también el premio Nobel, habiendo visto, pues habiendo tenido mentores de estas características. Efectivamente, pues Jennifer Doudna continúa en el año 97 y los siguientes con una multitud, literalmente decenas de artículos en Nature and Science con diferentes estructuras de RNAs, de moléculas de proteína que están interaccionando con el RNA, con diferentes revisiones como esta de 2001, o por ejemplo también se mete a describir la estructura de alguna de las moléculas que están involucradas en la interferencia de RNA, como es esta proteína Dicer, y esto lo publica en Science en 2006, o este artículo de 2009 en el cual también acaba pues, presentando lo que es la maquinaria tridimensional de la interferencia de RNA. Y este artículo de 2009 lo publica con un postdoc ya de su laboratorio, y este trabajo ya estaba en Berkeley, lo hace con Martin Jinek. Y Martin Jinek acabará siendo también una persona fundamental en esta historia de las CRISPR, ¿no? Hasta ahora, hasta el 2009, Jennifer Doudna no ha trabajado ni ha oído, bueno, pues probablemente habría leído, pero no había tenido ninguna interacción con CRISPR, ¿no? ¿Cómo aparece CRISPR en el mundo de Jennifer? Bueno, pues se lo debemos a otra investigadora, a otra microbióloga, que es Jill Banfield. Jill Banfield es colega suya en la Universidad de California, y Jill Banfield es la que sigue los trabajos de CRISPR y le interesa muchísimo un trabajo que se publica en 2006 por otra investigadora, otra científica, Kira Makarova, que trabaja con Eugene Cunin en el NIH en Bethesda. Y lo que hace Makarova es dar cuenta y seguir las investigaciones de otro investigador que el año anterior acaba de proponer que los sistemas CRISPR pueden funcionar como un sistema de interferencia y pueden ser un sistema inmunitario que tienen los procariotas para defenderse, ¿no? Esto es algo que le interesa, y fijaros que uno de los primeros artículos que cita Makarova, que es el artículo que descubre Jill Banfield, este artículo es el artículo de 2005, de un año anterior, del propio Francis Mojica. Francis Mojica es el que describe cómo estas secuencias que están entre las repeticiones corresponden a fragmentos de virus y acaban siendo estos fragmentos de virus pues lo que les permite defenderse contra ellos e impedir que vuelvan a ser infectados. Con lo cual, quien le presenta el sistema CRISPR a Jennifer Doudna es una colega suya de California, Berkeley, que es Jill Banfield. ¿Y cómo la encuentra? Pues por la serendipia, ¿no? La serendipia que aparece tantas veces en ciencia. Cuando lee este artículo de Makarova, Jill Banfield, se le ocurre preguntar quién trabaja con RNA de interferencia en Berkeley, ¿no? Más que nada para intentar pues, comentar ese artículo que le ha parecido súper interesante, ¿no? Y el primer artículo que le sale en PubMed, el primer artículo que le sale en las bases de datos, es naturalmente
un artículo de Jennifer Doudna y toda la carretada de artículos que ella ya tenía publicados sobre RN de interferencia, y le falta tiempo para ir a contárselo y decirle: oye, tú que trabajas en RN de interferencia, ¿no te has dado cuenta de que este sistema CRISPR podría también utilizar sistemas análogos? ¿No te interesaría trabajar en ello? Bueno, Jennifer Doudna, probablemente los ojos le hacen chiribitas, y descubre pues un mundo, descubre un mundo, y le cuesta nada. Un laboratorio poderosísimo como el de Jennifer Doudna le cuesta nada, y el mismo año 2009 ya publica la primera estructura tridimensional de una de las proteínas, la Cas1, que está implicada en el sistema CRISPR de defensa, lo publica en Structure. Pero es que al año siguiente también publica en Science, también publica la estructura de una de las endonucleasas CRISPR asociadas también al procesamiento de los CRISPR RNAs. Con lo cual, la entrada directamente de Jennifer Doudna es por todo lo alto, y aprovechando pues todo su poderío y todas las técnicas que conocía, ¿no? Claro, estamos a finales del 2010, principios del 2011. Emmanuel Charpentier, os he dicho, que iba a publicar su Nature de toda la vida, su artículo fundamental en su carrera, el 31 de marzo. Jennifer acaba de publicar este Science en 2010. ¿Y dónde coinciden estas investigadoras? Pues bueno, pues lo que son las oportunidades de las reuniones de estas investigadoras, probablemente se habían leído, evidentemente Emmanuel seguro que había leído a Jennifer. Jennifer probablemente no conocía a Emmanuel. Emmanuel, pues hasta aquel momento, pues no tenía demasiados artículos importantes, había trabajado muchísimo, había hecho muchas contribuciones dignas en ciencia, pero fijaros que a pesar de los pocos años que se llevan, digamos que Emmanuel Charpentier era una investigadora junior y Jennifer Doudna era una señora, era una investigadora senior con una cantidad de publicaciones detrás de ella impresionante. Estas dos investigadoras coinciden en San Juan de Puerto Rico al principio de marzo. Fijaros las fechas, del 7 al 11 de marzo es cuando las invitan, en particular Jennifer, y Emmanuel presenta lo que va a aparecer a finales de ese mes en Nature, ¿no? Es una conferencia de regulación de RNAs en bacterias, y naturalmente las dos tienen mucho que contar. Es Emmanuel la que se acerca a Jennifer, y creo que os tenéis que poner en la visión de lo que es una investigadora junior acercándose pues a Dios, ¿no? Acercándose a una investigadora como Jennifer Doudna, que lo era todo, ¿no? Que lo había publicado todo, que ya tenía todos los créditos del mundo mundial. Pero evidentemente Emmanuel consigue suscitar el interés de Jennifer, y deciden colaborar y deciden realizar un experimento para explicar pues el mecanismo de funcionamiento de uno de estos sistemas CRISPR-Cas en una de estas bacterias. Y este es el artículo que publican, un artículo que probablemente sea de la historia de la ciencia de los que ha tenido un recorrido más rápido. Fijaros, ellas se encuentran en marzo de 2011, establecen la colaboración, y en verano de 2012, apenas un año y tres o cuatro meses más tarde, ya tienen el artículo publicado en la revista Science. El artículo lo envían el 8 de junio, se acepta el 20 de junio, aparece el 28 de junio en la web y aparece impreso en agosto. Y este es un artículo en el cual ellas describen el sistema CRISPR-Cas de una bacteria de Streptococcus pyogenes y proponen, cuidado ahí, proponen, pero no demuestran que estas herramientas pueden utilizarse para la edición genética. Fijaros que este es el artículo que 8 años después las acaba llevando a Estocolmo y las acaba pues justificando ese premio Nobel, ¿no? Este es el sistema que describen Jennifer y Emmanuel en el año 2012. El primer autor de este trabajo es el postdoc, el investigador postdoctoral de Jennifer, Martin Ginnick, y este es un artículo pues que está copresentado pues tanto por Jennifer como por Emmanuel, ¿no? Fijaros que lo que ellas proponen en 2012 es simplificar el sistema, porque el año anterior Emmanuel Charpentier acaba de descubrir esa pequeña molécula intermedia, ese tracer RNA, y esto es lo que recogen en la segunda vez que colaboran, pero ya no experimentalmente, esta es una revisión que publican en Science. Solo tienen un trabajo publicado experimental, que es este Science de 2012. En 2014 ellas recuerdan que lo que hicieron en 2012 fue unir
estas dos moléculas, el CRISPR RNA, que es el que se une al gen favorito que queremos modificar, con el TRACER RNA, que es la que atenaza la nucleasa. Para no trabajar con tres moléculas, lo que acaban es pues, uniendo estas dos moléculas de RNA con un linker, ¿no? Y esto es lo que proponen y esto es lo que acaba triunfando, ¿no? Y esta propuesta es la que hemos acabado utilizando pues, el resto de investigadores. Creo que es importante resaltar que Emmanuel y Jennifer, yo creo que tienen un mérito acumulado las dos, porque llegan al sistema CRISPR a través de los ARNs y llegan al sistema CRISPR con todo un trabajo previo, ¿no? Lo que ellas proponen en verano de 2012, pues también lo propone en septiembre de 2012, un mes más tarde, un lituano, Virginijus Siknis, que lo envía antes que el Science, pero lo acaba publicando en PNAS, en otra revista, que retrasa la publicación y por eso estamos hablando de Manuel y de Jennifer y no estamos hablando de Virginius. Pero en definitiva, durante 2012 al menos hay tres investigadores que proponen que este sistema inmunitario de las bacterias puede ser utilizado como una herramienta de recorta pega y colorea. Lo que es importante también resaltar, y por eso ahí la discusión que hubo antes de conocer quién iba a recibir el Nobel por las CRISPR, que estas dos investigadoras no demuestran que esto es posible. Ellas lo proponen, quienes lo demuestran, a partir de enero de 2013, hace justamente ahora pues 8 años, son los 4 genetistas que aparecen en la última fila. Y estos 4 genetistas, que también se proponían, también sus nombres sonaban para el premio Nobel, en enero, Feng Zhang, del Instituto Broad, y George Church, de la Harvard Medical School, son los que demuestran por vez primera que estos sistemas CRISPR bacterianos pueden editar genes tanto en células de ratón como en células humanas. Rudy Jenisch, en mayo, demuestra que esto es posible aplicarlo en organismos in vivo, en ratones, y es posible editar el genoma de ratones directamente. Y Keith Young hace lo propio con peces cebra. Y después, en verano de 2013, otros investigadores chinos hacen lo propio con plantas. Con lo cual, el 2013 es el año de la explosión, de la confirmación, y lo que muy oportunamente hace la Academia Sueca de Ciencias es dar el crédito no a quienes lo demuestran, sino a quienes de la nada, porque es muy fácil ahora decir que esto ya lo demostraron estos investigadores. Pero ahí lo que es la actividad intelectual de salirse fuera de contexto y decir, este sistema que corta el genoma de los virus lo podemos utilizar para editar genes. Y esto se lo debemos a Charpentier y a Dunne. Evidentemente basados en todas las investigaciones anteriores de microbiólogos anteriores, entre los cuales está en su origen también Francis Mojica. Pero hay que reivindicar el valor de la propuesta original, de esa idea magistral que tienen Charpentier y Dunne y que plasman en ese artículo que pues, todos los demás lo hemos podido confirmar. Bueno, tras el año 2012, uno podría haber pensado que estas dos investigadoras hubieran podido seguir trabajando juntas y hubieran podido haber seguido pues, colaborando y realizando experimentos. Bueno, pues algo se rompe después del año 2012. Y lo que se rompe es las enormes expectativas empresariales que tiene esta herramienta. Cada uno de estos investigadores que estáis viendo aquí en pantalla, pues con sus respectivas instituciones, acaba constituyendo empresas que quieren valorizar estas ideas. Y evidentemente se establece algo que es muy triste, lo más triste que hay en la historia de las CRISPR, que es esta batalla de las patentes para intentar ver quién se lleva el gato al agua y quién es el que acaba siendo el titular de las patentes. Y aquí aparecen diferentes investigadores y sus empresas respectivas que quiero reseñar. Feng Zhang, del Broad, acaba constituyendo esta empresa, Editas Medicine. Jennifer Doudna acaba constituyendo la empresa Caribou Biosciences y probablemente la más exitosa de todos, que es Emmanuel Charpentier, porque es la que a nivel empresarial es la que ha triunfado más, creo yo, en estos momentos. Veréis un ejemplo a continuación, con 2 empresas, CRISPR Therapeutics, que se encarga de valorizar la aplicación de estas técnicas en la clínica para humanos, y RS Genomics, que hace lo mismo, pero en toda la investigación que no involucra a humanos, ¿no? Esto es de septiembre del año pasado, en la cual se nos dice que la batalla todavía continúa, y si para no haceros muy largo la situación, os digo que hoy en día el resumen es que
En Estados Unidos, la patente de la CRISPR la tiene la prioridad el Instituto Broad, o sea, Fengzhang, mientras que en Europa, en la Unión Europea, la patente la adquieren pues, tanto Charpentier como Duna a través de Caribou y a través de IRS. Con lo cual, cualquier empresa que quiera trabajar con CRISPR en Europa, en Estados Unidos, no tiene que suscribir una licencia, sino dos licencias no exclusivas. Esto es el entramado tan complicado de aplicaciones y de empresas que acaban colaborando con estas diferentes primeras propietarias de patentes. Aquí veis pues, las diferentes empresas que os he mencionado, cómo acaban estableciendo multitud de acuerdos, porque esto ha movido pues, miles de millones de dólares. ¿Cuáles son los ejemplos de éxito, por ejemplo, de Manuel Charpentier? Bueno, Manuel Charpentier, la empresa de Manuel Charpentier, CRISPR Therapeutics, es la que en noviembre de 2019 pues, anuncia, y esto acaba de publicarse ahora en diciembre del año pasado, que es posible curar dos enfermedades graves como la anemia falciforme y la beta talasemia, dos enfermedades de la sangre en la cual está afectada la hemoglobina, es una proteína que tiene dos cadenas, la alfa y la beta, están codificadas por genes distintos, la beta es la que suele tener mutaciones que causan anemia falciforme y beta talasemia y con lo cual no se puede llevar el oxígeno a las células. Y lo que hace pues, CRISPR Therapeutics es aprovechar un desarrollo de ciencia básica y reactivar pues, variantes de globina fetales que en adultos ya no se expresan para que puedan suplir o sustituir a las variantes beta mutadas. Ella lo consigue mediante CRISPR, pues, promoviendo pues, la represión de un represor. La variante fetal en adultos no funciona porque está reprimida por un represor, pero si se inutiliza o si desactiva ese represor mediante CRISPR, pues ya no se reprime y entonces aparece la gamma globina y esta gamma puede sustituir a la beta. Y esto es algo que ha ocurrido con varios pacientes, notablemente con esta paciente, Victoria Gray, que en julio del 2019 fue tratada con este sistema de CRISPR Therapeutics y fijaros que lo que es la beta globina en verde ha sido progresivamente sustituida por la gamma globina en azul, con lo cual esta señora ya no necesita más transfusiones de sangre. Es uno de los éxitos más importantes y se lo debemos a la empresa derivada del trabajo de Manuel Charpentier. Caribou, que es la empresa de Jennifer, ha formalizado pues, licencias con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Fijaros que en Europa hay muy pocas instituciones que tengan la capacidad de utilizar estas herramientas de forma real en producción, como son en Alemania el Helmut Zentrum y en el Reino Unido pues el MRC, que sería el equivalente a nuestro Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué es lo que ha hecho Jennifer Doudna en estos últimos años? Bueno, ha hecho un montón de cosas. Jennifer Doudna, como no puede ser de otra manera, es una investigadora estupenda, tanto con Manuel Charpentier, pero tiene una capacidad enorme de trabajo. Y lo que ha hecho Jennifer Doudna ha sido contribuir a describir diferentes sistemas CRISPR-Cas en los sitios más recónditos. Este verano pasado, pues describió un sistema CRISPR que llamó Cas-Fi. Y este sistema CRISPR-Cas-Fi está presente en unos virus que infectan a bacterias y que han capturado un sistema CRISPR de la bacteria y que lo han desarrollado para atacar a otros virus que infectan a la misma bacteria. De alguna manera se quitan de encima a los competidores. Es algo que biológicamente a mí me parece fascinante. Pero lo bueno que tiene este trabajo de Jennifer Doudna es que esta Cas-Fi es muchísimo más pequeña que la Cas9. La Cas9 son moléculas muy grandes, de 1.400, 1.500 aminoácidos, mientras que las Cas-Fi tienen menos de la mitad, 700, 800 aminoácidos, lo cual siempre es mucho más sencillo de utilizar, por ejemplo, en terapia génica. ¿Qué otra cosa ha hecho Jennifer Doudna que también la ha puesto también en el escenario actual de la pandemia, ¿no? ¿Qué sería un seminario actualmente si no habláramos de la COVID-19, ¿no? Pues también aquí en estos últimos minutos finales, permitidme que os hable un poquito también de la COVID-19, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con las CRISPR? Bueno, fijaros que las CRISPR, todo lo que os he contado hasta ahora y el Nobel, refleja lo que se llama el CRISPR 1.0, que lo que permite es cortar y editar ADN. Pero es que Fengzhang, en el año 2017, describe el CRISPR 2.0. Y el CRISPR 2.0 son otras proteínas Cas que son capaces de cortar RNA, no ADN,
no DNA, sino también guiadas por RNA. Él lo describe con una proteína que llama Cas13a, se da cuenta de que cuando la une con una guía es capaz de encontrar su ARN complementario y cortarlo. Lo que pasa es que esta Cas13a, cuando esto ocurre, se vuelve loca y empieza a cortar todos los ARNs del medio, ¿no? Y esto que para la mayor parte de las personas hubiera sido un fiasco, pues Feng Zhang, que es un tipo muy espabilado también del Broad, pues lo convierte en una oportunidad de diagnóstico. Porque se le ocurre añadir a la mezcla de reacción estas moléculas indicadoras, estas pequeñitas moléculas de RNA de color púrpura que tienen una fluorescencia en un extremo y un inhibidor de la misma en el otro. Cuando están unidos, pues no hay fluorescencia, pero cuando se vuelve loca la Cas13a porque ha encontrado su complementaria, pues rompe también estas moléculas indicadoras y aparece la fluorescencia, lo cual se convierte esto en un sistema de detección, en un sistema de diagnóstico que lo describe en 2017 y que Jennifer Doudna lo replica un año más tarde con otra proteína, Cas12a, que también es capaz de hacer lo mismo, pero no con moléculas de ARN, sino con moléculas de ADN de una sola cadena. En definitiva, tanto el sistema Sherlock, que es el acrónimo que descubre pues, Feng Zhang, y el sistema Detector, que es el acrónimo del sistema de diagnóstico de Jennifer Doudna, fijaros que son dos aplicaciones pues, como tangenciales de estos sistemas CRISPR que no tienen nada que ver con la edición genética. ¿Qué tiene que ver esto con la COVID? Bueno, pues en marzo del año pasado, Feng Zhang aprovecha y convierte el sistema Sherlock a un sistema de detección del coronavirus SARS-CoV-2. En lugar de hacerlo por fluorescencia, lo convierte en una tira reactiva, como los predictors, los test de embarazo. Esto es química seca, en la cual pues, aparece una bandita, en la cual aparece cuando, mediante CRISPR, se puede detectar pues, este coronavirus. Y esto lo lleva en mayo a la simplificación absoluta. Fijaros lo poco que se necesita en comparación con el PCR. Y esto hace que la FDA, la agencia reguladora en Estados Unidos, aprueba la utilización del sistema de Feng Zhang para diagnóstico. ¿Qué hace Jennifer? Pues Jennifer, en octubre de este año pasado, propone, justo unos días antes de recibir el premio Nobel, propone un nuevo test, fijaros qué innovación más estupenda, un nuevo test para detectar coronavirus en 5 minutos que está basado en la utilización de nuestro teléfono móvil, en la detección de la fluorescencia con nuestro teléfono móvil. Ella lo que utiliza, y esto acaba publicándose el mes pasado, a principios de diciembre, en la revista Cell, este trabajo de Jennifer Doudna, lo que acaba haciendo ella es utilizar esta proteína Cas13a, pero no contra un solo sitio del coronavirus, sino contra muchos sitios del genoma del coronavirus. El genoma del coronavirus tiene 30.000 ribonucleótidos y ella utiliza pues, múltiples guías, y esto lo que hace es que aumenta la posibilidad de que estas proteínas se vuelvan locas y al volverse locas, pues rompan estas moléculas indicadoras y nos generen fluorescencia que podemos detectar pues con nuestra cámara del móvil. Esto me parece fascinante. Con lo cual, fijaros que tanto Manuel Charpentier como Jennifer Doudna, una más en el aspecto empresarial y otra también siguiendo con desarrollos en ciencia básica, pues han seguido andándonos. Pues. Entonces, dejadme acabar el seminario diciéndoos que estas dos investigadoras merecen todos los premios que les han concedido. Y el 2015 se llevaron el premio Princesa de Asturias. Mucho se habló de quién no estaba en este premio, pero con independencia de esta polémica que quiero dejar aparte, que me interesa dejar aparte ahora, en particular porque Francis Mojica ha sido el primero en felicitarlas a estas dos, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna ya fueron reconocidos en nuestro país por haber hecho estas contribuciones. En el año siguiente, la Fundación BBVA de Fronteras del Conocimiento fue el que reconoció tanto las contribuciones de estas dos investigadoras como las del propio Francis y evidentemente pues en octubre del año pasado pues recibieron este premio Nobel merecidísimo. Ahora yo creo que está, ya tenéis los elementos para justificarlo, merecidísimo de química del año 2020. Bueno, acabo este seminario diciéndoos que bueno, el camino para llegar a un premio Nobel puede ser muy distinto. Puede ser algo que uno tiene que trabajarse y pelearse muchísimo, que tiene que ir saltando entre muchos laboratorios y tiene que hacer muchísimo esfuerzo para conseguir publicar pues, el artículo de su vida en 2011, Manuel Charpentier,
o puede ser un camino muchísimo con trabajo y con ambición y con mucho talento, pero también facilitado de alguna manera gracias a poder haber tenido la oportunidad de colaborar tanto en su tesis como en su postdoc con sendos premios Nobel, cosa que no creo que esté al alcance de muchos otros investigadores. Estas dos investigadoras coinciden en 2011, publican conjuntamente en 2012 y 8 años más tarde pues reciben el premio Nobel. Y hasta aquí quiero acabar pues felicitando de nuevo a todas vosotras por el Día Internacional de la Mujer y el Año en la Ciencia, y creo que estas dos investigadoras es un ejemplo de lo que se puede conseguir con tesón, con trabajo, y también pues desde dos caminos que son, creo yo, muy distintos, pero que los dos conducen al éxito, los dos han conducido al triunfo. Y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lluís Montoliu, por esta estupenda presentación. Nos has llevado por los dos caminos a la vez de estas dos fantásticas mujeres. Las has unido, las has desunido y las has proyectado en el futuro también, ¿no? Que no han hecho más que empezar, porque aunque están en los 50, resulta que es que les quedan todavía otros 20 o 30 o lo que sea, años de productividad científica. Les queda aplicación, todo lo que han descrito, les queda usarlas en diferentes. Quiero resaltar tanto la versatilidad que han tenido las empresas de Manuel para saltar rápidamente a la clínica. Uno de los primeros ejemplos de éxitos de CRISPR en clínica se lo debemos a la empresa de Manuel, como la versatilidad y la adaptabilidad que nos demuestra Jennifer. Cuando aparece una pandemia, se pone a trabajar con sus colaboradores y desarrolla un sistema de diagnóstico que a mí me parece fascinante, ¿no? En el cual directamente con el móvil uno puede detectar si uno es positivo o negativo en apenas 5 o 10 minutos. Es impresionante y son realmente un ejemplo de cómo nuestro trabajo como científicos nos debemos a la sociedad. O sea, que al final la aplicación o esta pelea de patentes que cuentas, que no deja de ser interesante, también podemos ponerla en positivo, porque realmente es la competitividad, es esta competencia. Absolutamente. Claro, es la que porque nos hace... fíjate que empiezan las dos compartiendo una misma patente en 2012, y este es el origen de los problemas, porque yo tengo la suerte de conocer a ambas dos y conozco a Emmanuel Charpentier en 2013, ya un año después de publicar, pero al tener esa patente, la misma patente, ellas la usan, pero para empresas distintas, y esto pues estaba digamos cantado que iban a chocar, ¿no? Pero a chocar en el mejor sentido de la palabra científica, ¿no? Iban a competir, y de hecho es donde están ahora, están compitiendo tanto a nivel científico o no tanto a nivel científico como a nivel empresarial, a nivel de aplicaciones. Claro, hay sitio para todos, ¿eh? La competencia es sanísima. Yo no sé si hay gente... Y quería resaltar también, y por eso de esto se habla poco, que el papel de otras investigadoras que he ido mencionando por todo el trabajo de Manuel Charpentier, la primera autora es una investigadora, Elsia Delcheva, y quien le habla a Jennifer Doudna de CRISPR es otra investigadora, Jill Banfield, que suscita su interés al leer el trabajo de otra investigadora, de Kira Marakova. Pero esta investigadora. Con lo cual, fijaros que es una confluencia hoy, y qué mejor que el día 11 de febrero para hablar del trabajo conjunto de todo este volumen de investigadoras que han hecho posible pues, que estas dos científicas acaben recibiendo el premio Nobel. En efecto, y además me hace gracia porque antes de ayer estaba yo con lo del 11 de febrero en un foro de debate en la radio y decían lo importante que es el networking y cómo el hecho de ser mujer podía impedir o impedirnos alcanzar estos niveles porque como se nos dificulta el networking, y acabas de contar un ejemplo clarísimo. Pero fíjate, el networking en un meeting real, y esto pone en valor lo que ahora casi que nos hemos olvidado, ¿no? Y que todos pensamos que algún día volverán, porque por mucho que podamos hacer reuniones virtuales, ese café, esa cervecita, esa copa de vino que te tomas después de escuchar a la investigadora que tienes como referente, y esto es Emmanuel, que escucha a Jennifer, que es una señora ya muy consolidada en el campo, y es Emmanuel la que se acerca a Jennifer y le dice: oye, mira, ¿por qué no unimos lo que yo sé del RNA
y todo lo que tú sabes de estructura y de mecanismos, y describimos el mecanismo de las CRISPR-Cas de esta bacteria. Y esto, pues, probablemente pueda ocurrir online, pero me temo que ocurre mucho mejor pues en el hotel, en el bar del hotel, yo no sé dónde ocurrió, pero me puedo imaginar que debió ser de una manera así. Yo también me lo imagino, Luis, yo también me lo imagino, en un pasillo con un café en la mano o con la cerveza del cóctel, estoy totalmente de acuerdo. Pero luego también detrás de ese café y de ese cóctel está la actitud de cada una y cada uno, ¿no? O sea, ellas, tú dices que son dos carreras muy diferentes, las dos igual de brillantes, porque tan brillante es el que viene a la sombra de un Nobel en un laboratorio con todo hecho, como Emmanuel, que ha dado muchas vueltas hasta... Emmanuel ha tenido que picar mucha piedra. Eso es. Y digamos que Jennifer, las dos tienen un talento impresionante, esto hay que reconocerlo, pero Jennifer, digamos que su carrera ha sido mucho más fácil, ha podido progresar entre algodones, mientras que Emmanuel es más de trabajo duro, ¿no? Pero bueno, todos conocemos investigadores e investigadoras de este tipo, ¿no? De los dos tipos. Eso te iba a decir, son dos modelos. Yo se lo digo a las chicas, a las estudiantes que vienen ahora. Dice, elige tu modelo. O sea, afortunadamente los hay. Y nuestro trabajo es exponerlos con la belleza con la que lo has hecho tú. Yo no sé, estoy viendo que alguien se quiere conectar. Pido a la gente que esté conectada por Zoom. En YouTube no se pueden hacer preguntas, pero en Zoom, el que quiera que abra el micrófono y lance la pregunta. Y si no, me avise por el chat. El link para conectarse a Zoom está en YouTube, en los comentarios, o sea que podéis acceder directamente desde ahí. Si queréis. Me interesa también la opinión de los físicos, de las físicas, ¿qué os ha parecido esto de la física? A mí me ha encantado la charla, ha estado fantástica. Me alegro. Es eso, ¿no? Es un tema que nos pilla completamente. Claro, bueno, pero no he querido hablar de demasiados detalles científicos, solamente los titulares, pero creo que... Es curioso porque es un plano muy diferente al que nosotros trabajamos, ¿no? Claro, probablemente las por ejemplo, todas estas historias que has contado sobre patentes, este tipo de aplicaciones, es algo que nos es muy ajeno, ¿no? Entonces es exactamente, pero fijaros, esto es lo que en realidad está ocurriendo en biología, en biomedicina actualmente, que más allá de lo que es la ciencia básica, ¿no? Más allá del descubrimiento, que es lo que premia el premio Nobel, pues está toda la carretada de publicaciones y toda la cantidad enorme de dinero y de empresas que hay detrás moviéndose, ¿no? Y naturalmente ellas, que podrían haber sido testigas y haber sido, digamos, pasar de estos desarrollos, se han convertido ellas mismas también en emprendedoras. Sí. Ellas mismas también han fundado sus empresas. Claro, Luis, pero yo aquí te voy a lanzar una pregunta polémica. ¿Cómo ves de eso posible ahora mismo, hoy en día, aquí, con los desarrollos que tenemos en el CNB, en muchos sitios, esta situación en España? O sea, ¿tú crees que el escenario...? No me tengo que ir al CNB. Cuando Francis Mojica propone que esto es un sistema inmune de defensa en su artículo de 2005, pues quizás su institución podría haber estado también ahí y haber depositado la correspondiente patente, y quizá en la batalla de patentes estaríamos hablando del Berkeley, del Broad y de la Universidad de Alicante, mientras que ahora estamos hablando solamente de la costa este y la costa oeste, ¿no? Fíjate que esta es una tecnología que se descubrió y aparece en Europa, que una europea es la que acaba poniendo la guinda, ¿no? Emmanuel Charpentier es la que acaba descubriendo esta pequeñita molécula de ARN que es necesaria para completar el puzzle, pero que es una herramienta que fundamentalmente se ha desarrollado y se ha aplicado en Estados Unidos. Porque CRISPR Therapeutics, además de ser una empresa de Emmanuel, es una empresa mundial. CRISPR Therapeutics también está en Estados Unidos. Y más allá de la parte de la patente en sí, en la proyección, en la aplicación, si pasa esto, o sea, si vamos a suponer que hay una patente en Alicante, ¿estaríamos también hablando de un tejido empresarial o incluso en la carrera del... Claro. No, porque eso es el problema que tenemos y es el problema que estamos viendo ahora con nuestros compañeros aquí en el CNB que están desarrollando vacunas COVID como Mariano Esteban o Luis Enjuanes, Isabel Sola, Sonia Zúñiga y otros, y Juan García Riaza, que tienen la parte básica muy bien aquilatada, muy bien avanzada, pero luego no tienen las empresas que sean capaces de seguir
ni existe un tejido industrial, ni existe lo que se llama el venture capital, ¿no? El capital de inversión, que cuando estas empresas han nacido en Estados Unidos, Editas, CRISPR Therapeutics, RS, Caribou, al día siguiente de fundarlas, ya había fondos de inversión que ponían centenares de millones de dólares en ellas. Eso. Con lo cual ya hay un tejido, ya hay una voluntad, ya hay una tradición. Y además es que todo el mundo sabe que se puede invertir y se puede perder. La cultura del fracaso está muy involucrada, ¿no? Aquí, entre que no existe tantas empresas, no existe esa tradición de los que tienen fondos de invertir en ciencia, pero invertir en ciencia de verdad, de poner, voy a poner en este proyecto empresarial, voy a poner 50 millones de dólares para que esto pueda desarrollarse. Pues esto es lo que nos falta aquí, ¿no? Esto es un país, somos un país de servicios en el cual, pues, las ideas, pues evidentemente, pues nacen en todos los lados. Las ideas, pues, aparecen tanto en España como en Estados Unidos, como en cualquier sitio, pero la puesta en práctica de las ideas, pues desgraciadamente aquí siempre es muchísimo más difícil. Oye, me ha sorprendido muchísimo esto del móvil. ¿Cómo funciona eso? Es un poco... Digamos que la Cas13a es una variante CRISPR que es capaz de cortar el RNA del coronavirus. Una vez lo encuentra, se vuelve loca, y si tú tienes la mezcla de reacción con un montón de pequeñas moléculas de RNA indicadoras unidas a una fluorescencia, cuando las corta, libera la fluorescencia y esto lo detectas, ¿no? La cámara de un iPhone, pues que esto es lo que es en el artículo. Pero harías una foto a la muestra. Esto es un tubito y el tubito, lo iluminas con una luz para generar la fluorescencia, ¿no? Una longitud de onda determinada, y esa fluorescencia la puedes leer directamente con la sensibilidad que tiene el sensor de la cámara fotográfica de un móvil. Y entre unos parámetros, en un rango determinado, esto está ya muy estudiado, y entonces dice, a partir de este rango, pues quiere decir que es positivo, ya está. Y esto lo tienes en 5, 10, 15 minutos. ¿Y está funcionando esto ya? Esto es un desarrollo que está, evidentemente, ahí, adivinad, hay una empresa nueva que se ha formado para desarrollar esta aplicación y la están escalando y la están validando y están a la espera de tener, pues, la aprobación por parte de la agencia reguladora. Es que esto se ha publicado en diciembre de este año, ¿eh? Esto se ha publicado antes de ayer, con lo cual fijaros que alguien podría decir, te dan el Nobel y me dedico a dormir, y no. O sea, la misma semana casi que le están dando el Nobel, Jennifer, con estos colaboradores, presenta el bioarchive, o sea, deposita este manuscrito, y 2-3 meses más tarde lo acaba publicando en Cell y acaba fundando otra empresa para generar, con lo cual no está parando. Es una persona que está dentro del tejido y sigue jugando y sigue investigando y sigue invirtiendo. Hola, Juan. Estoy viendo que hay alguien que se ha puesto la cámara, eso es que quiere hacer una pregunta. Por favor, Juan. Sí, he levantado también la mano. Me ha encantado la charla, Luis. Un placer. Gracias. Tengo una pregunta que se deriva de esta discusión última, y es, no solamente para detectar el COVID en un organismo, ¿hay alguna manera de usar el CRISPR para hacer una vacuna? Sí, ya sea RNA, ya sea... Sí. Tenemos que pensar en ello? ¿Cuestión de meses o es cuestión de años? No solamente lo conozco, sino que lo estamos haciendo nosotros en el laboratorio. Pero hoy no tocaba hablar de mí, hoy tocaba hablar de estas investigadoras. Pero te puedo preguntar de todas maneras. Pero los CRISPR, hay muchísimas variantes, ¿no? Uh-huh. Y hay una variante que se llama la CRISPR 13D, D de Dinamarca, que es capaz de cortar... moléculas de ARN sin volverse loca. A diferencia de lo que ocurre con la Cas13a, que una vez corta, digamos, la secuencia complementaria, empieza a cortar sin ton ni son, la Cas13d solamente corta específicamente. Y esto, pues, digamos, en colaboración con virólogas de este centro, con Dolores Rodríguez y con expertos en Cas12 y Cas13, que es Miguel Ángel Moreno Mateos del KBD de Sevilla, presentamos un proyecto al CSIC, a la Plataforma de Salud Global, que nos financiaron y estamos probando. La idea es llevar uno de estos complejos CRISPR-Cas13d a las células infectadas con el coronavirus y con una guía
que encuentre directamente la secuencia complementaria al genoma del coronavirus. Si somos capaces de cortar el genoma del coronavirus, el genoma del coronavirus está protegido en los dos extremos, pero si cortamos por el medio, vamos a generar dos extremos que ya no van a estar protegidos y las RNAs propias de la célula lo van a degradar. Entonces, digamos, vamos a interrumpir su replicación. Bueno, esto es una idea que no solamente se nos ha ocurrido a nosotros, como os podéis imaginar. En Stanford, en mayo, un grupo del Stanley Shi pues ya publicó un primer artículo en células que demostraban que esto era posible. Y ahora también se acaba de publicar otro artículo también en ratones con algo parecido. Nosotros, pues poquito a poquito, y en lo que podemos y en lo que nos dejan las condiciones de trabajo COVID en los centros de trabajo, como todos conocéis bien, pues vamos intentando avanzar. ¿Cuánto tiempo estamos calculando entonces para cuando esa vacuna esté disponible? Bueno, más que una vacuna, esto sería un antiviral. Un antiviral. Porque sería un tratamiento para aquellas personas que están infectadas en un momento determinado. Llevar aquí el problema seguirá siendo el mismo, que lo estamos intentando resolver de diferentes maneras, que es cómo llevamos estos sistemas CRISPR a las células infectadas, ¿no? Pues con un inhalador a través de las vías aéreas para que lleguen a las células de los bronquios, pero cómo hacemos que fundamentalmente esta tijera que hemos programado llegue a las células que están infectadas, ¿no? Pues ahí esto lo estamos intentando resolver de diferentes maneras. Con lo cual, fíjate que uno que es genetista y que nunca pensaba que iba a trabajar en virus en toda su vida, pues resulta que llega una pandemia y nos pone frente al espejo y tenemos que decir, vamos a ver, ¿y tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer con esto de la pandemia? Pues bueno, nosotros se nos ha ocurrido esto y eso es lo que vamos a intentar. A ver hasta dónde llegamos. Mucho ánimo. Muchas gracias. Suerte. Qué bueno. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más, Marga, por ahí ves, bueno, yo en el chat no veo nada. En el chat hay alguien... Bueno, yo creo que, como decíamos antes, esto quedará grabado. Eso es. Y quien esté interesado, pues ya me puede encontrar. Si ponéis mi nombre en Google, y iréis de cabeza a la página web de mi laboratorio. Hay algunas preguntas. Espera, Lluís, sí, que están apareciendo un par de preguntas. Si no te importa, te las voy a leer. Sí, las veo yo también. Ah, vale, las ves tú también. Están planteando usar nanopartículas para llevarlo. Bueno, vamos a ver, no quería ser muy preciso, pero me vais a tirar de la lengua, me vais a hacer. Claro. Bueno, evidentemente, para llevar estos sistemas CRISPR a las células hay dos maneras. Actualmente, pues la manera que se utiliza en la clínica es utilizar vectores virales, en particular adenoasociados, virus adenoasociados, que tienen la capacidad de infectar diferentes grupos de células con preferencias distintas y no se integran en el genoma, con lo cual son, entre comillas, más seguros, por ejemplo, que los retrovirus o los lentivirus que se integran y rompen el genoma. Esto es una de las maneras. La otra manera es, como nos dice, pues creo que es María Alonso, que es la que está preguntando, pues... utilizar nanopartículas, ¿no? Y aquí hay muchos tipos de nanopartículas que se pueden utilizar para dirigir también la entrada de estos complejos CRISPR-Cas a la célula que uno quiere. ¿Se podrían usar las máquinas moleculares? Bueno, pues evidentemente CRISPR-Cas es una, en el fondo es una máquina molecular, eso es lo que es. Y digamos, estas se han utilizado para un montón de cosas, no solamente para lo que os he contado. De hecho, hay toda una rama de CRISPR-Cas que precisamente progresa sin cortar, porque lo que han hecho los investigadores ha sido inactivar los dominios nucleasa de la proteína, manteniendo la capacidad de unión a la guía y su interacción con la secuencia que queremos modificar. Si ahora a esta Cas, que ya no corta, pero que sigue marcando una posición en el genoma, le añadimos un dominio proteico con otra función, seremos capaces de llevar esa otra función a esa zona del genoma. Y esto permite, pues, reactivar genes o silenciarlos, metilarlos, desmetilarlos y, en definitiva, pues, o deaminarlos. La deaminación es algo tremendo que se le ha ocurrido a David Liu, que es otro investigador del Broad. David Liu es el que propuso ya en el 2017 la utilización de estas Cas que no cortan, que se unen a dominios de aminasa y que son capaces de convertir una A en una G o una C en una T, sin cortar. Con lo cual, si sabemos cuál es la A que queremos cambiar,
pues se trata de llevar esta máquina para que interactúe y toque solamente al nucleótido en cuestión y sin cortar el ADN y sin generar otros problemas, cambiar químicamente una A por una G o una C por una T. Apasionante. Apasionante, Yus. Podríamos empezar ahora con tu propio seminario, ¿no? Sí, bueno, pero hoy se trataba de dar el crédito y de aplaudir a estas dos investigadoras. Pues para aplaudir a estas dos investigadoras, decir que decías que había pocas mujeres que tenían el Nobel de Química, pues en concreto ellas son la sexta y la séptima mujeres. Pues fíjate. Hay cuatro en física, la de 2020 ha sido la cuarta, y en química son la sexta y la séptima. Esperemos que sean muchas más en los próximos años. Exacto. Bueno, Lluís, pues yo creo que vamos a dar por finalizada esta presentación, esta magnífica presentación. Te agradecemos. Muchas gracias, Isabel, Marga y todos los que habéis escuchado, tanto por aquí como por el canal de YouTube. Y bueno, espero que os inspire esta charla, sobre todo a las investigadoras más jóvenes. Creo que esta charla, si va dirigido a alguien, es a aquellas investigadoras que están empezando su tesis o están acabando su carrera,